mínimo definitivamente es escuchar nuestro himno nacional interpretado pues de diferentes maneras. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de poder escucharlo a través de esta guitarra eléctrica, que por cierto, fíjense que lo hace un aficionado a la guitarra. Él pues no está meramente metido como un gran artista, sin embargo vamos a conocer más porque este video se hizo viral este fin de semana en las diferentes plataformas digitales como Facebook. La verdad que toda la gente lo estaba compartiendo y a lo mejor este chico súper talentoso ni se esperó que iba a volverse viral, pero la verdad es que le quedó súper, súper lindo y por eso vamos a hacer enlace con él. Rodolfo Estrada se estará conectando con nosotros vía Skype. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido a la revista de Sol a Sol. Coméntame, ¿vos de dónde sos? ¿Managua? Pues la verdad soy de Chinandega porque pues mis papás son de allá y viví mis primeros, ¿qué? 5 años en Chinandega, así que en teoría soy de allá pues, pero no me considero chinandegano porque la inmensa mayoría de mis amigos pues toda mi vida casi he vivido aquí en Managua, así que... Te quedó espectacular la verdad, la interpretación de nuestro himno nacional. Es increíble, yo estoy segura de que cuando vos publicaste este video no te ibas a esperar que iba a llegar a tanta gente. Sí, no, no, para nada, nunca me lo esperé. A ver, vos no sos artista, pero sí sos aficionado a la guitarra eléctrica. Sí, así es. Aprendí de YouTube, pues, ni siquiera he ido como que a clases formales ni nada. Siempre ha sido como un hobby, pues. Ahora que la gente te ha estado publicando muchísimo y que la gente ya empiece a conocerte, ¿pensás dedicarte meramente a la guitarra, no sé, involucrarte en algún grupo musical? Quizá, la verdad no he pensado en eso. Me gustaría tal vez, pero la verdad es que no está en mis planes, así como mencioné, pues la guitarra casi que solo... Hasta ahora ha sido un hobby, pues nunca lo he considerado como dedicarme a eso, pues. Pero quién sabe, quizás en el futuro. ¿Desde hace cuánto empezaste con este hobby, Rodolfo? En el 2013, desde el 2013, sí. Bueno, la verdad es que es un super hobby porque no cualquiera tiene este talento. Muchas veces queremos enfocarnos en aprender y la verdad no se nos da, pero parece que vos tenés este talento totalmente nato. ¿Por qué decidiste interpretar con tu guitarra eléctrica el himno nacional y no otro tema? Bueno, la verdad fue porque un día estaba ahí en mi casa y estaba viendo, pues me topé con un video de Jimi Hendrix, un guitarrista famosísimo, considerado de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Y él tocó el himno de su país, pues de los estados, de Estados Unidos. Lo tocó en guitarra, en Woodstock, en el festival. Entonces, no sé, cuando lo vi tocar ese himno, me pareció increíble cómo lo tocaba en la guitarra. Y dije, pues, qué salvaje, quisiera hacer lo mismo, pero con el himno de Nicaragua. Obviamente, pues no como él, pero pues me aprendí el himno. Con un video de YouTube me puse a escuchar una versión instrumental del himno y fui sacando las notas en la guitarra y me lo aprendí así. Entonces... ¿Actualmente le dedicas mucho tiempo a la guitarra, a esto que vos le llamás hobby o tenés algún trabajo? Pues la verdad depende. A veces hay días que paso tal vez 6 horas seguidas tocando guitarra. Hay días que no toco ni 2 minutos. Depende del día, cómo me siento. Si me siento con ganas de tocar, o tal vez hay una canción que me gusta mucho y me la quiero aprender, o pues la verdad depende. Bueno, vos sos un digno ejemplo de todas esas personas autodidactas que de pronto necesitan o quieren aprender a tocar algún instrumento. Sucede en todos los ámbitos también, como cuando querés aprender a hablar un idioma. Y no necesariamente tienen que recibir un curso, ¿no? Vos sos un gran ejemplo de ello, que lo ha podido aprender con tutoriales de YouTube. ¿Qué le decís vos a toda esa gente que quiere aprender algo y que pues lo haga de forma autodidacta? Bueno, sí, la verdad,
a las personas que quieran aprender algo, pues, o les interese algo, les diría que pues, si quieren, si de verdad quieren, les gusta algo, les apasiona algo, pues que lo traten, que traten de hacerlo, de cumplirlo, pues, porque si querés, si de verdad querés, lo vas a lograr, pues. O sea, mucha gente me ha dicho como que, ala, pero es que yo no aprendo guitarra ni ningún instrumento porque no sé dónde ir, de quién me enseñe, que no sé qué. Y, no, o sea, no necesitas eso, simplemente las ganas de querer aprender. La gente, por ejemplo, los guitarristas en los años 60, 50, pues los que yo conozco, y obviamente muchísimo, antes de que existiera el internet, obviamente, pues ellos no aprendían con YouTube, y los que no aprendieron con profesores aprendieron a puro oído. Es decir, si quieren, lo van a lograr, pues, así que... Realmente cuando se quiere, se puede, Rodolfo, y eso lo podemos observar en vos. Vamos a ir finalizando esta hermosa entrevista. No sé si ya vas pensando en el siguiente tema musical que pensás interpretar con tu guitarra. pues no sé, la verdad. Tal vez, ahorita me está gustando mucho una banda que se llama Grizzly Bear, así que tal vez alguna canción de ellos, quizás. Rodolfo, si de pronto algunas personas están interesados en conocer más de tu talento o no sé, puede preguntarte si les puedes dar algunas clasecitas, ya sea virtual. ¿Estás dispuesto? Creo que sí, la verdad. No, ¿por qué no? Sí. ¿Cómo te puedo buscar en redes sociales? ¿Perdón? ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? Me pueden seguir en mi Instagram. Sí, si quieren, me siguen ahí. ¿Y cómo apareces? Mi Instagram es RodolfoES1998. Perfecto. Rodolfo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Por supuesto, estaremos dándote seguimiento a cada una de las interpretaciones musicales que hagas con tu guitarra eléctrica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas una feliz semana. Igual, igual. Bueno, señores, ahí estábamos conociendo a Rodolfo, quien estuvo interpretando con su guitarra eléctrica por hobby, el himno nacional, pues de nuestro país. La verdad que le quedó increíble y qué hermoso que jóvenes como él se dediquen a ese tipo de hobbies, que la verdad son muy sanos. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros. Regresamos con más de su revista de Sol a Sol.